Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, Herbol, donde salud es felicidad. Yo soy el doctor Luis Bolaños. En este programa vamos a contestar muchas preguntas del público. Y saludo con mucho afecto a Ivonne Ramos. Hola doctor, buen día allá en casa. Si es que si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden poner aquí en los comentarios y con gusto se las vamos a contestar. También recuerden que si quieren que todos los videos les lleguen a su correo, no olviden suscribirse, activar la campanita para que todo les llegue correctamente y se enteren de los videos que subimos. Voy a pasar con una pregunta ahorita muy interesante, de verdad. Lupita y Barbo dice: hola doctores, gustan verlos y muy interesante todos sus videos. ¿Ustedes qué opinan sobre la dieta cetogénica? Se refiere a la dieta del doctor Atkins, ¿no? Comer pura proteína de origen animal, pura grasa. Grasa, sí, ¿no? Sí. Sí, pura grasa. ¿Sí es esa? Sí, sí, ¿no? Esa es la cetogénica. Es esa. Me gustaría mucho su opinión, pues yo soy vegetariana y prediabética. Amanezco con 110 de glucosa. La verdad está muy bien controlada, está bastante bien, pero yo quiero bajar de 100 y voy a empezar a tomar su tónico de diabetes. Quiero saber su opinión y que Dios les llene de bendiciones. Bueno, primero la felicito por estar buscando alguna información para ver ideas. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y está muy bien que encontrara también esa dieta, la cetogénica. No la recomendamos nosotros en lo absoluto. También es cierto que, siempre hay que evaluar las cosas con una forma no fanática, sino ver pros y contras con más objetividad. Miren, para como come el público en general en casi todo el mundo, o más bien para como come el mexicano y el estadounidense, comemos muy mal, horrible. Refresco, donas, comida chatarra, galletitas y panecitos, pura porquería. Pues para ellos está muy bien la dieta cetogénica, porque es básicamente, está mejor, está más natural. Hay una modificación a la dieta cetogénica que es con muchas carnes y también verduras de hoja verde. Esa es la modificación, la original, ya casi nadie la hace porque es peligrosísima. Normalmente esa la hacen para bajar de peso y ciertamente sirve para bajar de peso. Sí, sí sirve. Sí baja, y bajan, no, sí muchísimo en muy poco tiempo. Sí, pero yo no he visto a nadie que usando esa dieta, yo no lo he visto al menos, a lo mejor sí habrá, vamos a ver, tampoco estoy cerrado. Yo no he visto a nadie que, por ejemplo, tenga diabetes con esa, usando esta que padezca de diabetes, y implemente este tipo de alimentación y que después de un tiempo pueda suspender la insulina por completo y esté la glucosa en menos de 100. Nunca lo he visto yo. Vamos a ver si sí, yo no creo que exista, No recomendamos carnes para nada aquí en el consultorio, para nada. Pero sí he visto y me consta con cientos de pacientes que son diabéticos, cambian al régimen vegetariano, pero no nomás cualquier vegetariano y ya. Digo, la paciente que nos habló es vegetariana. Está bien, es un buen cambio, pero puede ser vegetariano tomar refresco de cola, porque eso es vegetariano. Y no es saludable. Eso es, no, si va a estar así, mejor coma, no, mejor coma carnes, usar de la patada el refresco de cola es una porquería, es veneno puro, veneno puro. Así se lo pongo, el refresco de cola es una porquería, es tóxico, tóxico, tóxico. No, está de la patada. Bueno, la gente que es diabética, que usa insulina, cambia régimen, dieta vegetariana cruda, por ejemplo, unos 3, 4, 6 meses, es impresionante cómo después de un tiempo pueden suspender la insulina. No todos, pero sí la gran mayoría, me consta, mínimo el 95% de la gente, es impresionante, me consta, yo lo he visto. Entonces, no, le recomendamos mejor dieta vegetariana cruda a este radioescucha. O sea, frutas, verduras y semillas crudas. Es brutal el cambio. Marta, buen día doctores, les seguimos desde España. Muy interesante vuestro programa. Enhorabuena por lo que hacéis. Aquí no hay chiles ni los piloncillos. ¿Puede sustituirse por otro producto? Sí, el chile sí no lo hay, pero hay pimienta cayena, que tiene una gran cantidad de capsaicina. Ese también se puede utilizar en lugar del chile. Y el piloncillo, miel, en lugar del piloncillo coma miel, coma miel de abeja, tan simple y tan elemental como es. Dátiles, lo que tengo entendido que también se raya. Sí hay, tiene que haber. Entonces también eso puede ayudarle a endulzar las bebidas, sobre todo uno con dátiles y plátano, que luego les hago la receta, es delicioso. Habla Lidia, y qué bueno que nos hablan desde España, fíjense, somos Herbol Internacional. Lidia Puello, hola, ¿qué me recomiendan para los calambres en los pies? Además siento un nudo en mi garganta, siento como que casi no respiro. El doctor dice que es ansiedad. Soy de los Estados Unidos. Miren, los calambres, más bien son casi siempre en los muslos, pero en los pies yo quiero pensar que es simplemente mala circulación. Bueno, si es diabético puede ser neuropatía diabética. Vamos a pensar que es mala circulación simplemente, arterial obviamente. Entonces conviene que se cepille la piel con el cepillo de lechuguilla en seco, toda la piel fuerte, 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 fuerte. Y luego darse un baño de agua muy, muy fría, con 10, 20 hielos, para que esté fría en verdad. Eso mejora la circulación rapidísimo. El té de castaño de Indias es brutal también, muy bueno. Tenemos un tónico aquí en el consultorio, que lo vendemos, se llama el tónico para la circulación. También ayuda mucho ese tónico. Y también sirve cada dieta vegetariana cruda, sirve con mucha sandía. Jugo también de apio, jugo de apio con el jugo de 2 limones, ayuda mucho a tomarlo constantemente para mejorar la circulación. Y que pueda hacer una caminata mínimo de unos 15-20 minutos, al menos unas 3 veces por semana, porque eso activa la circulación y va a mejorar de esos síntomas. Miren, la ansiedad es como lo dicen algunos autores que yo veo, es preocupación por lo que viene, lo que está por suceder. Y depresión es que siguen pensando en lo que pasó ayer. Ah, y es que mi ex esposa me hizo esto y lo otro, es que mi ex esposo se me abandonó, y están lamentándose por lo que pasó hace 20 años, y el otro está ahí, ni se acuerda de ustedes el otro, entonces, o la otra, lo que sea. O ya, lo que pasó ya pasó y ya. Agradezcanle todo lo que aprendieron de esa persona, ya sea que lo aprendieron por las buenas o por las malas, pero se aprende de toda la gente, de todas las exnovias que aprendieron, de todos los exnovios, de todos los amigos que los traicionaron, de todos los socios que los traicionaron, de toda la gente que se aprovechó de ustedes, de lo que sea. Agradezcanlo, agradezcanle, mándenle lo mejor, tomen lo mejor de lo que aprendieron y ya, boten lo negativo hacia el pasado y ya, adiós. Acabó la discusión. Eso es importante, eso es muy importante. Voy a ponerles un ejemplo. Bueno, tuve un paciente que una vez pues lo asaltaron, ¿verdad? Pero sin mano armada, sin pistola y nada más era alguien que se acercó a robarle algo y pues lo asaltaron. Y después de ahí estaba muy enojado, aprendió defensa personal, alguna técnica de defensa personal. Mucho tiempo después alguien más, no la asaltaron pero le armaron un pleito y él dijo no, tranquilo, y le armó pleito al otro, y tanto fue que se le lanzó la otra persona a él y dijo, tengo que defenderlo, pues no me va a romper la cara. Pum, se defendió, adiós, y ya él se fue. Pero fíjense, del asalto dijo, tengo que aprender algo para defenderme, y lo hizo. Entonces tomen lo bueno. Para la ansiedad, respirar profundo y muy despacio, unos 20 minutos todos los días. Eso es importante. El té de la hierba de San Juan, el té de pasiflora es buenísimo. Hacer ejercicio, nada reemplaza el ejercicio. Correr 1 hora todos los días, brincar la cuerda, lo que quiera. No me diga que no tiene tiempo o el dinero, porque puede brincar la cuerda. Agarra el mecate de donde tiene la ropa y lo quitan y con ese brinca la cuerda. No diga que no puede hacer 500 abdominales diario, eso no le quita ni dinero ni nada. Puede hacer 100 lagartijas diario o 200, eso se puede. Es más, puede ir a un parque y hacer barras, eso es fenomenal. Okay. Mire, la verdad yo ahorita nada más puedo hacer como 2 lagartijas, sin aliento, unas 40, 50, pero barras 2 y ya acabo uno muerto, y las hago medio mal, pero pronto va a ser más, van a ver. Sí, poco a poco es levantarse temprano, activarse, eso créanme que lo va a mantener alejada de la depresión. Y también de la ansiedad. Y de la ansiedad. Dice Ana María Muñiz, hola, que Dios los bendiga por tanta información que nos dan. Yo los veo por YouTube, estoy en Sacramento, California, la capital de California. De casualidad vi su video porque salí del hospital con bronquitis y neumonía. Tuve una tos persistente que no me dejaba ni hablar. Tomé el escorpionazo y se me quitó la tos. Ahora lo recomiendo muchísimo y estoy viendo todos sus videos. Y le dije a mi hija que vive en Missouri, Estados Unidos, que los vea. Ya encontró su canal y le encantó. ¿Qué viene? ¡Wow! Increíble. Pues así como ella, usted también puede vernos en YouTube y suscribirse al canal, atenderse con nosotros por teléfono. Siguiente pregunta. Sakura Nitachan, Sakura, así se llama la persona en YouTube, así yo no lo inventé. Muy interesantes sus videos, a lo mejor es de Japón, quién sabe. Los felicito, solo quiero hacerles una aclaración sobre el arroz sintético. Yo vivo en Japón, ahí está, vivo en Japón. Okay. Y ese arroz no se vende ni se consume aquí. Existe un control muy estricto en lo que concierne a los productos alimenticios. Sabemos que en China sí lo venden el arroz sintético, y lo venden y lo consumen, pero en Japón no. Base de su alimentación el arroz. Qué bueno que nos dice que en Japón sí hay control sobre el arroz y que ya no lo venden sintético, que sí es el arroz real. Sin embargo, ya aquí en México y también en China están vendiendo arroz sintético, que es plástico eso, de verdad, eso no es sano. Bueno, pero gracias por hacerme notar eso en Japón, obviamente no, yo no sabía, yo no conozco mucho de la cultura japonesa, me falta conocer más de eso. Aina Champion, así, o Champion, quién sabe, con I, así lo puso. ¿Se podría mezclar el jugo de sandía con jugo de jícama? Tengo bastantes jícamas y sandías. Sí, sí se puede. Gloria Hernández, doctor, ¿el fenogreco sirve para aumentar el gusto? También quiero saber si sirve para adelgazar. Para adelgazar, la verdad no, para aumentar el gusto se supone que sí, pero o sea, sinceramente yo nunca he visto una mujer que tenga una medida de, no sé, sea una medida del brasier, del sostén, todo el fenogreco un año y luego se aumente a otra medida. Yo nunca lo he visto. Se supone que sí sirve, pero sinceramente no. Luego voy a hacer un video, lo voy a hacer muy pronto y voy a poner ahí cómo hacerle para que aumenten una talla. Hay unos ejercicios del Tao sexual buenísimos para que aumenten una talla, que yo sé que les interesa a muchas mujeres. Lo que sí le ayuda mucho al fenogreco es a tener mucho más firmeza, porque contiene betacarotenos, tiene vitaminas, contiene todos los elementos para tener una piel un poquito más firme. Ya se nos acaba el programa, desafortunadamente. Si quieren atenderse con nosotros, vengan aquí a Guadalajara, el domicilio está aquí, o bien pueden atenderse por teléfono, el teléfono está aquí, y llámenos, tenemos 3 líneas para atenderlos. Así que hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Chus!